En el marco de la primera sesión ordinaria de la 65ª legislatura del Congreso del Estado de Tabasco, el presidente de la mesa directiva, Marcos Rosendo Medina Filigrana, llevó a cabo la declaratoria de constitución de la Junta de Coordinación Política, así como de las 6 fracciones parlamentarias que la conforman. El presidente de la mesa directiva del Congreso local informó al Pleno que el órgano rector del Poder Legislativo del Estado, que conducirá los trabajos durante los 3 años de ejercicio constitucional, estará presidido por el diputado Jorge Orlando Bracamonte Hernández, quien estará acompañado por las y los diputados Nelson Humberto Gallegos Vaca, Marta Patricia Lanestosa Vidal, Miguel Ángel Moeno Piñera, Martín Palacios Calderón, Fabián Granier Calles, Alma Lila Caudillo Ramos, Claudia Gómez Gómez, Gerald Washington Herrera Castellanos, María de Lourdes Morales López y Brenda Sofía Arenaza Sánchez. Procederemos a la declaratoria de constitución e instalación de la Junta de Coordinación Política por la duración del ejercicio de la 65ª legislatura, en razón a que, de acuerdo con su conformación, la fracción parlamentaria de Morena, con 21 integrantes, cuenta con la mayoría absoluta de la legislatura, por lo que la presidencia de este órgano de gobierno durante los 3 años de su ejercicio constitucional será ejercida por el coordinador de esa fracción parlamentaria. Declaro formalmente constituida e instalada la Junta de Coordinación Política de la 65ª Legislatura del Congreso del Estado Libre y Soberano de Tabasco para los 3 años de su ejercicio constitucional, quedando conformada de la siguiente manera: presidente, diputado Jorge Orlando Bracamonte Hernández, coordinador de la fracción parlamentaria del Partido Movimiento de Regeneración Nacional. Diputado Nelson Humberto Gallegos Vaca, coordinador de la fracción parlamentaria del Partido de la Revolución Democrática. Diputada Marta Patricia Larestosa Vidal, coordinadora de la fracción parlamentaria del Partido Movimiento Ciudadano. Diputado Miguel Ángel Moeno Piñera, coordinador de la fracción parlamentaria del Partido Verde Ecologista de México. Diputado Martín Palacios Calderón, coordinador de la fracción parlamentaria del Partido del Trabajo. Diputado Fabián Granier Calles, coordinador de la fracción parlamentaria del Partido Revolucionario Institucional. Diputada Alma Lila Caudillo Ramos, vicecoordinadora de la fracción parlamentaria del Partido Movimiento de Regeneración Nacional. Diputada Claudia Gómez Gómez, vicecoordinadora de la fracción parlamentaria del Partido de la Revolución Democrática. Diputado Gerald Washington Herrera, vicecoordinador de la fracción parlamentaria del Partido Movimiento Ciudadano. Diputada María Lourdes Morales López, vicecoordinadora de la fracción parlamentaria del Partido Verde Ecologista de México. Diputada Brenda Sofía Arenaza Sánchez, vicecoordinadora de la fracción parlamentaria del Partido del Trabajo. Pueden ocupar sus lugares. Minutos antes se efectuó la declaratoria de integración de cada una de las fracciones parlamentarias. La fracción parlamentaria de Morena contará con 21 legisladores, la fracción parlamentaria del PRD con 4, la de Movimiento Ciudadano con 3, la del Partido Verde Ecologista de México con 3, Partido del Trabajo con 3 y Partido Revolucionario Institucional con 1. Una vez atendidos los puntos del orden del día de la primera sesión ordinaria de la 65ª legislatura, se procedió a la clausura de la asamblea y se citó para la siguiente, que se verificará a las 11 horas del martes 10 de septiembre del presente año. Informó para Noticias TVT, Flor García.